tal, amigas? Muy buenos días. Las saluda de nueva cuenta su amigo Memo Valencia. En esta ocasión les vamos a preparar una receta facilita. Y se trata nada más y nada menos que de unas rajas poblanas acompañadas con pollo. Es una receta súper deliciosa y muy tradicional en la cocina mexicana. Entonces, acompáñenme a ver los ingredientes y vamos a comenzar. Muy bien, amigas, los ingredientes que vamos a utilizar para estas rajas poblanas con pollo son: pollo partido en piezas, que yo ya lo tengo previamente cocido. Vamos a utilizar 3 piezas de chile poblano, una cebolla grande o 2 pequeñas. Vamos a utilizar sal con ajo, sal. Vamos a utilizar elotes ya desgranados del que viene en latita, 1/4 de barra de mantequilla o margarina. Vamos a utilizar 2 cajitas de media crema, a lo mejor nos llevamos menos, pero yo tengo 2 por cualquier cosa. Y vamos a utilizar un poco de champiñones ya rebanados. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar y nos vamos a la preparación. Bien, amigas, el primer paso que vamos a hacer es comenzar a poner nuestros chiles poblanos directamente a la lumbre para que comiencen a tatemarse, porque tenemos que pelarlos para poder hacer las rajitas. Ya tengo aquí también a la mano una bolsita de plástico donde los voy a ir echando una vez que se vayan poniendo quemaditos. Ya que los tenga yo bien quemaditos, los pongo a la bolsa, amarro mi bolsa y los dejo sudar por unos minutos. Y ya después, con un cuchillito, los voy raspando para que queden limpios. Ahí escuchamos donde están tronando. Es porque el pellejito que tiene comienza a ponerse quemadito. Entonces aquí los voy a dejar, después los dejo sudar y ya regreso con ustedes para el siguiente paso. Muy bien, amigas, una vez que tuvimos en reposo nuestros chiles dentro de la bolsa, se sudaron y con la ayuda de una servilletita de papel les estuve quitando toda el pellejito que se fue despegando. Obviamente hay pellejito que no se le cae, pero pues ese ya así se lo dejamos. Ahora lo que vamos a hacer es volar donde viene el rabito del chile y metemos nuestro cuchillo para abrirlo. Y así ya tenemos nuestro chilito poblano abierto. Le quitamos esta venita con mucho cuidado. Quiero decirles que en mi caso esta comida va a salir picosita, porque ya siento que huele bastante este chile poblano. Entonces lo parto a la mitad y comienzo a sacar mis rajas. Y así de simple es como sacamos las rajas de chile poblano. Ahora, así me voy a continuar con los 3 chiles. Ahorita lo que voy a hacer es irme a la estufa y voy a poner a sofreír mi pollo para que se termine de cocer, porque ya les dije que lo puse yo a cocer con agua, sal, cebolla y ajo, pero no quedó al 100% cocido, porque todavía va a llevar ese sofrito que le voy a poner y al final se va a poner en la crema y se va a terminar de cocer. Entonces terminamos de cortar los chiles poblanos y nos vamos a sofreír el pollo.
con la cebolla vamos a hacer algo similar. Vamos a quitar aquí. Partimos. Quitamos también aquí. Y simplemente rebanamos en forma de plumitas. Que queden así los pedazos de cebolla. Así voy a rebanar las dos cebollas. Muy bien, amigas, ya tengo calentando aquí mi sartén donde voy a hacer mi preparación. Y lo primero que voy a hacer es ponerle del pedacito de mantequilla que les dije que íbamos a utilizar. Le voy a poner la mitad aok a mi sartén, a mi wok, a su olla, lo que vayan a utilizar. Y le voy a poner aceite porque ya saben que para que no se queme la mantequilla. Y le voy a poner un poquito más porque es para sofreír mi pollo. Que tampoco lo voy a dejar mucho tiempo aquí porque, como ya les dije, este pollo ya tiene una precocción. Ya lo cocí antes de empezar la preparación. Entonces, vamos a esperar a que se derrita muy bien. Y vamos a comenzar a poner nuestras presitas de pollo. ¿Para qué las voy a pasar aquí a sofreír? Porque le da un sabor más rico a nuestra comida cuando nosotros le damos una ligera sofritura a nuestra comida, ya sea al pollo o al puerco, le da un sabor muy rico. Entonces aquí nos vamos a quedar sofriendo el pollo y ahorita regreso con ustedes. Amigas, como ven, ya sacamos el pollo, ya le sacamos la gran mayoría de aceite que había quedado en nuestro sartén y lo que vamos a hacer es poner el pedacito de mantequilla que aún teníamos aquí. Recuerden que eso que queda del pollo pegadito le va a dar más sabor todavía a nuestra preparación. Ya no le ponemos aceite para que no se queme la mantequilla porque le dejamos un poquito. Le ponemos nuestra cebolla. Y la empezamos a saltear. Solamente queremos que quede un poco transparente. En este momento que ya se empezó a poner un poquito transparente nuestra cebolla, es el momento de agregar nuestros chiles que ya están en rajitas y comenzamos a mezclar. Y para empezar a sazonar nuestra cebolla y nuestras rajas, vamos a agregarle un poco de nuestro ajo, que en los ingredientes dije sal con ajo, pero solamente es ajo molido. Recuerden que a mí no me gusta la sal con ajo porque yo siento que amarga la comida. Y le ponemos sal. Y seguimos mezclando muy bien. Para que se integre la sal y el ajo molido. Aquí vamos a agregar los granos de elote, que recuerden que es de una latita que ya tengo escurrida. Aquí voy a dejar que se siga sofriendo bien. Y vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos pegue.
Ya que están bien integraditos, le vamos a poner la primera cajita de crema. Y ahí nos vamos a dar cuenta si va a hacer falta que se le ponga otra. Recuerden que estas cajitas las tenemos que lavar antes de utilizarlas. Porque en el supermercado, pues, una vez que se cierran las noches, andan muchos animalitos y le pasan a las cajitas. Y luego se enferma uno y no sabe uno ni por qué. Entonces le ponemos la crema. La mezclamos. Y aunque aquí se ve que tiene una buena cantidad, recuerden que todavía le vamos a poner el pollo y le vamos a poner nuestros champiñones. Entonces yo sí le voy a poner la segunda crema para que quede un poquito más caldosita. Le vaciamos la segunda crema. Y mezclamos. En este momento le voy a bajar a la lumbre a lo mínimo. Porque recuerden que es crema y se puede empezar a pegar. Una vez que ya está aquí todo mezcladito, voy a empezar a incorporar mis presas de pollo. Lo vamos a mezclar muy bien. Y aquí lo voy a dejar hasta que empiece a hervir. Así a lumbre bajita, no lo voy a tapar. Lo voy a dejar hasta que empiece a hervir. Y ya casi que vaya a estar, es que le voy a agregar el champiñón. Bueno, amigas, ya está empezando a romper el hervor. En este momento le voy a poner un poquito de pimienta molida. A mí me gusta comprar la pimienta en bolita y ponerla en mi molcajete y triturarla para que quede con una consistencia un poco más gruesa que la que ya viene molida. Y si no, pongo las bolitas sobre la tabla de picar y con la parte plana del cuchillo lo aplasto para que me queden esos pedacitos así. Ya que le pusimos la pimienta y lo mezclamos, ahora le vamos a poner lo último que nos falta. Esto es lo último porque recuerden que este es muy, muy, muy rápido en su cocción y no queremos que se nos desbarate aquí en la crema. Entonces este lo voy a dejar máximo 5 minutos más aquí en la lumbre y le voy a apagar. Y ya yo regreso con ustedes ahorita que vayamos a servir. Miren, amigas, este es el resultado final de nuestras deliciosas rajas poblanas con pollo. Aquí, como pueden ver, yo la estoy acompañando de un delicioso arroz blanco. Pero miren qué delicioso quedó este pollo. Muy bien, amigas, como pudieron darse cuenta, esta receta de rajas poblanas con pollo fue verdaderamente facilita de preparar. Yo la acompañé con un arroz blanco, pero la guarnición es a su elección. Pero de que les va a encantar, les va a encantar. Ya no me resta más que darles las gracias por estarme aquí apoyando. Gracias por estar suscritos a este canal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Estoy seguro que les van a gustar las recetas que aquí les presentamos. Si te gustó esta receta en específico, regálame tu like y comparte en tus redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima receta. Adiós.